Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a hablar sobre el origen de las cosas y vamos a hablar sobre una teoría, porque el origen de las cosas no lo podemos observar de una manera práctica o pragmática, pero sí podemos inducir, deducir o llegar a discernir entre ciertos aspectos y comprender cómo pudo ser ese origen del inicio. La especie humana, al ir reproduciéndose, formó tribus. Estas tribus recolectoras y cazadoras se trasladaban de un lugar a otro en los trayectos, intercalaban información, información de las bondades y de los errores descubiertos. Los miembros de las tribus, en promedio, podrían llegar a ser unos 40, 50 miembros que se conocían entre ellos, que compartían algún tipo de lenguaje indicativo básico de lo inmediato compartido y pondrían nombre a algunas frutas o a algunos animales o a las armas o herramientas utilizadas, pero el tipo de conversación en este caso sería muy básico, tremendamente básico. Y se repartía entre lo observado y lo imaginado. La información tenía esa dupla de informar de aquello que observo con los ojos o que percibo con los sentidos y de aquello que intuyo, deduzco, imagino, y de eso imaginado y de eso observado existían dos aspectos que en casos particulares podían ser confiables y en otros casos particulares podían ser dudosos. El tipo de información se repartía entre lo observado y lo imaginario. Lo observado era fácil de absorber, era objetivo, se veía, estaba ahí, pero lo imaginado no era tanto, era subjetivo, era fácil de interpretar acorde con las experiencias de cada uno y eso confundía a los sujetos del grupo. Hablar de la alimentación, hidratación y cobijo era fácil de entender, pero transmitir el miedo, la duda, la desconfianza, la decepción, la frustración, el fracaso, el rencor, eso no era tan fácil de transmitir, porque se observaban las vibras, esa vibración emocional se percibe, se siente, pero no se entiende. Y era muy difícil de transmitir esas vibras a alguien que no ha padecido la misma sensación. Los miembros de la tribu reducían su información a lo bueno y a lo malo. Lo bueno estimulaba e impulsaba y lo malo paraliza y deprime. La estimulación impulsa, se reconocía como arrojo, valentía. Y la reducción o la huida se asociaba con el miedo. El miedo y la creatividad o la libertad de expresión y la intimidad eran dos cosas o dos alternativas que provenían de este tipo de información transmitida. El miedo y el coraje eran los atributos más sencillos de descubrir en la actitud de un individuo, los valientes y los cobardes. Unos eran atractivos a imitar y los otros eran rechazados, simplemente rechazados, no les gustaba aquello que es dudoso, dubitativo, que es temerario, temeroso, pues normalmente se rechaza. Se puede imaginar así el juicio básico de los miembros de la tribu. La especie humana es una dualidad complementaria entre lo interno y lo externo. El ser humano y el animal humano, en ambos casos, tanto el cuerpo como el alma responden con respeto ante un bien supremo. El cuerpo delgado, al observar el cuerpo de un individuo más fuerte, siente la estimulación del instinto de protección que alerta con los cuidados a considerar ante un cuerpo de mayor fortaleza. Eso es respeto. Y el alma o la mentalidad de un individuo que observa a otro más sensible que él, o más inteligente o más capaz, también alerta con una sensación de respeto ante un bien supremo. Luego, el respeto es una sensación que produce un ser supremo. Cuando uno ve una montaña gigantesca, ¡oh!, inspira respeto. Cuando uno ve la creación de una obra artística de Bernini o de algún escultor extraordinario, de Rodin, uno se queda con esa actitud de respeto. El respeto es una respuesta a un bien supremo, un bien superior al que uno puede lograr o conseguir. Esta propiedad es la que estipula o organiza jerarquías de poder. Y en esas jerarquías siempre hay un alfa, siempre hay un líder, y siempre hay un omega, siempre hay el peor. Siempre se establece esa dualidad entre lo mejor y lo peor.
El más capaz, el más sabio, el más sensible, y el menos capaz, el menos sabio, el menos sensible. Generalmente, esa posición de líderes recaía sobre los ancianos. Cada anciano pensaba en su razón de ser, en su porqué y en su para qué. Y de esos estudios inducía y deducía sus juicios particulares. La lógica particular de cada tribu, que es la suma de evidencias previas, orientaba a sus miembros a creer en sus bondades. Y de todas las bondades, unas eran más deseadas que otras y a las más deseadas las transformaban en deidades. Esas deidades eran esas cosas beneficiosas, pero casi supranaturales. Deidad es lo supremo extraordinario, en muchos casos transformado en sobrenatural, más allá de la naturaleza. Es decir, eso sobrenatural es algo que es incomprensible dentro del ambiente o del entorno donde se encuentra el ser humano, algo imaginario en lo que se debe creer sin evidencias demostrativas de su existencia, porque no se comprende, como por ejemplo la luz, por ejemplo el sol, el trueno, el rayo, etcétera, etcétera. Los dioses justificaban lo inexplicable. Las estaciones eran producidas por los dioses porque había cambios de clima y esos cambios de clima son cambios demasiado amplios para la comprensión de estos personajes. Estamos hablando de personajes de 20.000, 30.000 años atrás. La suerte o la desgracia eran también producidas por los dioses. De ese modo se crearon diversas tribus con diversos dioses. Es decir, tenemos una multiplicidad de tribus con una multiplicidad de dioses. El politeísmo era, en principio, previo al teísmo o al monoteísmo, ¿no? Pero en la medida que esas tribus se fundían unas con otras y la diversidad de mitos, ritos y deidades forzó la necesidad de unificar los criterios y encontrar un sentido común convincente, surgió la idea del Dios único, ¿no? De ese Dios por todos compartido. Se cree que Zoroastro fue uno de los unificacionistas originales del politeísmo antiguo. No se sabe cuándo existió exactamente Zoroastro, pero se dice que se originó hace 7.000, 6.000, entre 6.000 y 7.000 años atrás, antes de Cristo, y originó el convencimiento de un origen unitario, del Dios único, del monoteísmo. Zoroastro es el originario del monoteísmo, es el señor que pensó en que el Dios es solamente uno y no es el de la tribu, sino es el incluyente, el que incluye a todos los dioses. Un dios originario, pero no originado. Él pensaba en un dios que origina todo, pero que a él no le han originado. Es decir, es un dios que es bien curioso porque nosotros ahora, miles de años después, comprendemos que la energía ni se crea ni se destruye. Luego la energía es un generador no generado, un originario no originado. Y eso ya lo captó, lo intuyó Zoroastro. Ahora, un dios originario pero no originado frente a una realidad dual entre contrarios, es decir, para él ese dios era el aura magna. El aura magna es la identificación del bien, el creador no creado o el origen originario, pero junto al aura magna hay otra cosa. Está el bien y además está el no bien. Y a ese no bien le llama Angra Menju. Entonces tenemos el aura magna, que es la simbología del dios, del bien, y el Angra Menju, que es la simbología del Lucifer, Satanás, demonio. En este caso, Zoroastro lo llama Angry Man o espíritu atormentado. Es decir, existe el espíritu normal y el espíritu anormal, por llamarlo de alguna manera. Zoroastro nos indica la existencia de un origen bueno que origina sin haber sido originado. Esto es muy curioso, como os decía, porque anula la posibilidad de preguntarse cómo se origina el origen. Bueno, si tú afirmas que el originario no ha sido originado, ¿para qué te vas a preguntar cómo se origina? Deja en el aire la pregunta del cómo crea el creador, cómo se ha creado el creador de la creación. Todavía no existe una respuesta a esa pregunta, solo se afirma que la energía ni se crea ni se destruye. Y en base a los experimentos de la gasificación o de la fusión, de la licuación, de la fisión o dispersión de la energía, es decir, en base a estos experimentos humanos, pensamos que la energía no se destruye. ¿Por qué? Porque se cree que la cantidad de energía contenida en un litro de agua, al transformarse en gas, es exactamente la misma. O al solidificarla, es siempre la misma. Bueno, entonces si es siempre la misma, pues por muchas transformaciones que sufra, no se destruye. Vale.
La idea monoteísta se mantuvo en el tiempo en paralelo con el politeísmo, pero fue absorbiendo a diversos grupos o fueron ligándose esos grupos a lo largo de la historia mediante el convencimiento o mediante la imposición de un poder supremo. En algunos casos era la guerra la que te imponía el criterio y tú tenías que creerlo por narices, nada más. Pero bueno, las tribus se transforman en ciudades. Las ciudades se transforman después en naciones. Las naciones en imperios o civilizaciones que comparten ideas sobre los valores y sobre los errores. El maniqueísmo monoteísta del Imperio Persa se encuentra con el hebraísmo de Medio Oriente y con el helenismo griego, y sus puntos de vista difieren unos de otros dentro de una lógica bastante interesante de analizar, porque había muchos puntos en común. Las diversas interpretaciones de los dioses han seguido existiendo hasta nuestros días. El acuerdo más generalizado es que Dios es bueno. Eso prácticamente todas las religiones lo aceptan. Dios es bueno. En unos casos se dice que Dios es amor, en otros casos se dice que Dios es el todo, la totalidad del cosmos, en otros casos se dice que Dios es energía, etcétera, etcétera. Lo más común es pensar que Dios es el creador originario de la creación. Eso es lo que comúnmente se define como el Dios originario de esta creación originada. Los griegos tenían sus diversas interpretaciones al significado de esta deidad. Observaban los cambios y buscaban la explicación de los mismos, de estos cambios. Pero buscaban o creían que estos cambios eran originarios y eran derivados de una materia prima originaria. Tales de Mileto observó el agua. Al ver que se evaporaba calentándola y al ver que se solidifica al helarse, al ver en las estalactitas y estalagmitas, en las cuevas, en las cavernas, estas citas de mármol indicó que el agua era esa materia prima originaria de los cambios mediante la temperatura. Y hay mucho, mucho de lógico dentro de esto. Hoy en día nos parece estúpido pensar que el agua origina las cosas, pero no es tan estúpido. Hay experimentos con el agua. Sabemos que el agua está en todas las cosas, en toda la naturaleza. Nosotros, nuestro cuerpo tiene más de un 70% de agua, los frutos tienen también un porcentaje bastante elevado del agua. Y el agua no es algo netamente terráqueo, es decir, fijaos que en la Tierra tenemos una porción de agua muchísimo mayor que la porción de Tierra y la llamamos Tierra en lugar de llamarle agua. Pero el agua no es algo netamente exclusivo de la Tierra, el agua viene del universo, es decir, en otros planetas se cree o se ha estudiado o se ha visto la existencia también del agua. Es decir, y el agua tiene cierta energía que anima a los seres a existir. De hecho, todos los mamíferos, yo diría que casi todos los animales vivos tienen alguna porción o se componen en algún grado de agua también. Pero bueno, esta era la teoría de Tales de Mileto. Y en Mileto había también otros pensadores como Anaxímenes, que pensaba que todo era aire. El aire y la niebla. ¿Por qué? Porque el aire mueve, se cambia. Y ellos estaban buscando esa materia prima de los cambios. A ellos lo que les interesaba era comprender la transformación de la energía. No que el hecho de que existiera la energía o que la energía produjera algún tipo de consecuencia. Para ellos lo interesante era cuál es el motor que transforma una cosa en otra. Y el motor que transforma una cosa en otra podía ser el agua que se transforma, podía ser el aire que también se mueve, se transforma. Y finalmente Anaximandro indicó que esa materia prima es algo inexplicable, es el aperión o lo eterno, lo irreductible, lo irreducible, lo inexplicable. Entonces, prácticamente podemos decir que de todo su análisis de las cosas llegaron a la deducción de que esto es tan, tan, tan inmenso que no se llega a comprender. Pero en cierto aspecto podemos irlo comprendiendo poco a poco. El cosmos es un orden total, establecido mediante diversos órdenes particulares, que son sistemas asociados de particularidades integrantes de una porción o del orden total. Así se observa que el cosmos está compuesto por galaxias o asociación colectiva de elementos cósmicos, planetas, cometas, sistemas, etcétera, etcétera. La conectividad intergaláctica se basa en dualidades complementarias de atracción y repulsión para establecer la finalidad específica de cada una de estas galaxias.
Lo mismo ocurre en el sistema solar. Es un grupo de planetas conectados mediante la dualidad entre el centro y la periferia y en función de establecer la finalidad específica del sistema solar. Y eso mismo que vemos en las galaxias, que vemos en el sistema solar, eso mismo ocurre en la Tierra y en los ecosistemas y en los sistemas particulares de cada organismo. La repetición de estas características es interesante. Es interesante ver que existe una conectividad constante en todo lo creado. Todas las cosas existen en conexión, el tiempo con el espacio con el tiempo. Tenemos el arriba y el abajo, tenemos la tierra y el aire, tenemos el cielo y la tierra, el ambiente y la actitud, lo externo y lo interno. Es decir, todas estas conectividades existen en todo aspecto creado. Tú buscas una planta y la planta se va a conectar, la parte de las raíces con la parte de las hojas. Hay una conexión mediante el tronco entre un extremo y otro. Una línea es la conexión de dos puntos. Dos puntos conectados, la conexión entre esos dos puntos es la línea. Bueno, podéis ver ejemplos de la conectividad y os vais a asombrar porque existe en todo. No hay nada único, aislado en algún único momento o lugar. Algo que existe, existe dentro de un espacio-tiempo y dentro de un momento o lugar. Pero para que exista la conectividad necesitamos establecer una dualidad complementaria, es decir, el positivo y el negativo existen en pro del uno del otro. Sin el negativo, el positivo se destruye, sin el positivo, el negativo no tiene razón de ser. Sin el masculino, el femenino no se perpetúa y sin el femenino, el masculino tampoco se perpetúa. Es decir, sin el pistilo y el estambre no hay posibilidad de que siga la especie vegetal y sin el macho y la hembra tampoco existe posibilidad que siga, de que continúe la especie animal. Es decir, la dualidad complementaria es un aspecto que se establece en toda la creación, que es constante, que es inmanente y por lo tanto decimos que es absoluto, igual que la conectividad. Son valores absolutos, son irreducibles, no puedes sacarle la desconexión a un aspecto dual complementario. Y la dualidad está ahí para el tercero, para ese centro que los une. Es decir, tú y yo estamos aquí por el nosotros. El nosotros es lo que hace que tú y yo estemos acá, pero el tú y el yo son aspectos que podríamos decir que son opuestos o que son distintos o que son únicos, pero no es así. El tú y el yo existen por el nosotros. Si no existe el nosotros, el tú no tiene sentido ni el yo tampoco. Luego, la dualidad complementaria está dominada por el poder de un centro conectivo. Y ese poder del centro es un poder opuesto al desorden. El centro ordena la totalidad de las cosas, porque las galaxias están dominadas por un centro. Ese centro es el que permite la existencia de las galaxias. Si ese centro lo sacamos, si sacamos la gravedad, o si sacamos esa conexión central, el resto de las cosas se terminan. Si sacamos el Sol del sistema solar, se acabó el sistema solar. Si sacamos el valor de la relación interpersonal, no existe convivencia. No existe convivencia porque la convivencia es por algo. Y ese por algo y para algo tiene que beneficiar a los dos que conviven, o a los tres que conviven, o a los 100 que conviven, o a la convivencia entera. Pero la convivencia se basa en el valor de mejorar, en el valor de convencer, en el valor de conectar a dos complementos, no a dos opuestos, a dos complementos, dos aspectos que son complementarios. ¿De qué forma puedo tener yo la categoría de ser padre? ¿Mediante la unión con el complemento? Si no tengo la unión con el complemento, no puedo ser padre. Claro, ahora me diría, sí, te puedes adoptar un hijo. Hoy, sí, pero imagínate que la especie comienza. Y en ese comienzo de la especie existe la naturaleza masculina y la naturaleza femenina. La única forma de que se perpetúen es uniendo las dos. Pero si no une las dos, se acabó la especie humana. Luego, la dualidad es un complemento de aspectos que se ligan por el bien particular de cada uno de esos aspectos. Y ese ligarse es un poder dominado por el centro,
el centro del valor, el centro de la conectividad, el centro del convencimiento, el centro de la cooperación. Y ese centro cooperativo del bienestar, de la gratificación, de la satisfacción, de la plenitud, se opone al rechazo, se opone a aquello que es contrario a aquello que beneficia. ¿Por qué? Bueno, en la naturaleza vemos eso. Vemos que el instinto de protección te protege la vida. Es contraria al accidente, es contraria al sufrimiento, es contraria al dolor. El mismo instinto de alimentación te obliga a tener que buscar alimentos para nutrirte, pero es contrario a la desnutrición. Cuando te sientes desnutrido, sientes hambre para poder recuperar la actitud normal. Ese rechazo al desorden es constante en el universo, constante. Y el desarrollo de todas estas actividades o de todas estas especies existentes, el desarrollo se establece mediante un proceso en etapas de inicio, en etapas de intermedio, en etapas finales. Un proceso de formación, crecimiento y cumplimiento de la finalidad específica de ese proceso. Todo proceso contiene un origen y una finalidad, una meta, un inicio y una meta, una salida y una llegada. Y esa llegada es una finalidad específica. No existe absolutamente nada originado por el origen creador o por la naturaleza de las especies. No existe nada que no sea por algo y para algo. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y esa razón que lo justifica necesario es por algo y para algo. Luego el por y el para implican una finalidad específica y esa finalidad específica se cumple. El cumplimiento completo de esa finalidad es lo que da sentido a ese qué, a ese por qué, para qué, del qué. Al qué le da sentido el por qué y el para qué. Sin un por qué, sin un para qué, el qué no tiene sentido. Luego, ya que comprendemos estas normas que son compartidas por todo el sistema operativo del ordenamiento cósmico, esto nos dice que en la naturaleza humana o la naturaleza humana se debe también a la misma regulación de los sistemas de que se compone el cosmos. Y el cosmos se compone de estos siete aspectos: conectividad, dualidad complementaria, dominio sobre el centro, rechazo al desorden, proceso en tres etapas, finalidad específica y cumplimiento completo. Si el cosmos se debe a esta normativa, el ser humano también debe ser conectivo, debe establecer esa dualidad complementaria de masculino-femenino o de padre-hijo o de profesor-alumno, esa dualidad complementaria de aspectos por el bien de cada uno de estos dos aspectos, dominados por el centro, es decir, por el sentimiento de plenitud, que es el máximo tipo de sentimiento que tenemos, por el convencimiento pleno, que es el máximo conocimiento que podemos absorber, y por el cumplimiento del máximo deber necesario, válido para todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nada. Y todo esto tiene que ver con la cualidad humana. La cualidad humana es libre, autónoma y responsable. Y cuando opta en libertad, es decir, por el bien de todo, cuando no perjudica nunca nada, se establece ajustado, se establece la justicia, se establece ser justo, y ese ser justo, al cumplir con aquello que beneficia siempre a todos, está siendo responsable. Es la manera de conseguir esa humanidad digna del ser humano, de ser libre, autónomo y responsable, es captando la máxima necesidad válida para todos y respondiendo a su cumplimiento, a su satisfacción o a su convencimiento. Eso es un poco, en resumen, lo que os quería explicar sobre esta forma de progreso del ser.